Hola amigos del dron, ¿qué tal? Sabéis que he hecho algunos vídeos referente al vuelo sobre carreteras y sobre vías del tren. Y bueno, yo había interpretado que hay que guardar 25 metros desde el centro, pero que si el perímetro estaba más lejos de esos 25, había que respetar 10 metros más desde el perímetro. El amigo Pablo Cosi en un grupo de Facebook me hizo ver que los 10 metros desde el perímetro no son los que hay que respetar, es decir, hay que respetar solamente los 25 desde el centro de las instalaciones, al ser instalaciones lineales, y 10 metros en las que no son instalaciones lineales. Bueno, yo tenía dudas porque digo, realmente, si tú tienes una carretera de 3 carriles, si te vas al centro, a lo mejor los 25 metros están dentro del último carril, pero bueno. Había hecho esta pregunta esa y bueno, han tardado en contestarme, pero justo ahora nos han contestado. Y bueno, adelanto que le da la razón a Pablo. Bueno, leo la pregunta. Hola, me gustaría saber si la norma volar a 25 metros horizontales de carretera se debe respetar en cualquier carretera, sea local, comarcal. Entiendo que las vías del tren son estatales y hay que guardar los 25 metros o 10 desde el perímetro. Bueno, y ellos me respondieron, actualmente con las disposiciones en vigor de la normativa de zonificación, no se hace distinción entre el tipo de carretera para considerarlo una infraestructura lineal y tiene que respetar 25 metros de distancia horizontal respecto a su eje, también aplicables a la red ferroviaria. Quiere decir que no hacen distinción, con lo cual cualquier tipo de carretera deberás volar a 25 metros del centro de la carretera. También le había preguntado por rollo las presas, cuando que también qué tipo de distancia tenemos que respetar. Y dice, en caso de presas, según la definición del MITMA, no se consideran infraestructuras lineales. Por lo tanto, la distancia a respetar en esos casos, salvo acuerdo de reducción con el responsable, será de 10 metros. Es decir, lo que habíamos hablado antes, los 10 metros del perímetro, entonces son solo en las instalaciones que no son lineales. En las lineales, 25 desde el eje y en las no lineales, 10 desde el perímetro. Con lo cual, efectivamente, nuestro amigo Pablo tenía razón. Cuando estemos grabando unas vías del tren, pues del centro de las vías, de los dos sentidos, pues 25 metros a un lado y 25 a otro. Y los 10 metros del perímetro solo para infraestructuras no lineales. Pues nada, una pequeña aclaración, así rápida y sencilla, que bueno, pues nos ha contestado a esa. Un abrazo para todos y buenos cielos.